Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México y me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente en mi canal y en mi clase. Pues ya me estoy despidiendo de todas mis amiguitas de España, ya con esta prenda tan hermosa que les tejí. Vean que es un ensamble para verano, que se los tejí de hilaza y donde les estoy presentando todos los tonos que hay en esta hilaza tan bonita para verano. Pues ya con esto me estoy despidiendo de todas mis amiguitas. Les quiero agradecer todas las atenciones, todo lo bellas que han sido conmigo, toda la gente de Bilbao, la gente de Córdoba, de aquí de Madrid, que han tenido muchas atenciones conmigo. Les agradezco. Acuérdense que aquí les dejo a mi embajadora, que es mi hija, Laura Cepeda de España. Le digo que yo soy Laura Cepeda de México y es Laura Cepeda de España. Aquí se queda en mi representación. Pueden venir aquí al almacén con ella, donde tenemos todos estos hilos. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, de vivir todas estas experiencias tan bonitas que he vivido aquí en España, todos los reconocimientos y todas las atenciones tan hermosas que he tenido de parte de ustedes. Les agradezco muchísimo y nos vemos muy pronto. Nos vemos en la próxima porque yo muy pronto volveré. Ahora ya voy a estar en México, así que todas mis amiguitas de México, espérenme porque estoy a un paso de estar con ustedes, ¿sí? Acuérdense, vamos a estar en la expo, ahorita les digo, en Querétaro, en Veracruz, pero primero quiero presentarles toda este tejido que les hice antes de irme. Mi hija se lo puso y se ve guapísima, se ve muy bonita. Me encanta porque es una prenda unitalla, es una prenda muy ligera, muy bonita. Sí se lleva 600 gramos de estambre porque la quise hacer larguita, la quise hacer ancha para que cubra bien. Sí, hermosas, pero aquí durante la clase yo les enseño cómo tejerla un poquito más sueltecita o más pequeña, ¿sí, hermosas? Pues espero disfruten esta clase que me encantó enseñárselas, que se hagan un rico cafecito como se hace aquí en España, que son pequeñitos, o un rico café como en México, que son muy, muy grandes, pero como ustedes quieran, pero disfruten esta clase. A mí me encantó, escojan sus tonos y háganselo del color que quieran. Hermosas, pues les voy a dar la lista de materiales y cuanto antes empezamos. Materiales para tejer este ensamble de verano van a ser 600 gramos de hilaza, es hilaza bajar de alicé. Miren, yo aquí les estoy mostrando diferentes tonos. Yo lo tejí en los tonos de beige, pero ustedes lo pueden tejer con colores. Miren este azul que hermoso, o este otro. Algunos de estos colores yo ya los he tejido en otras prendas, pero les quise enseñar los tonos para que ustedes puedan escoger, porque luego todas quieren del mismo color, habiendo tantos tan bonitos, ¿sí? Pero para el ensamble vamos a ocupar 600 gramos. Y un gancho del número 4 o 3.5, dependiendo como ustedes tejan. Y ahorita les voy a poner las direcciones y los teléfonos de las tiendas donde ustedes pueden hacer sus pedidos y se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Desde mi tienda online, www.lauracepeda.es, tus pedidos son enviados por avión y DHL. Estados Unidos 72 horas, Europa 48 horas, América Latina en 72 horas. Con una hebra de nuestra hilaza vamos a tejer una cadenita que mida lo ancho que nosotros necesitemos para nuestro ensamble. La primera la apretamos y no la contamos. Vamos a tejer cadenitas flojitas a lo ancho que necesitemos nuestro ensamble. Miren, yo ya tejí lo ancho que mide lo que quiero de mi ensamble. Yo lo quiero de medio brazo al otro medio brazo. Entonces tiran sus dos brazos y ya hacen una cadena larga a lo larguito que ustedes quieran. Sí, más bien es lo ancho. Bueno, vamos a tejer. Yo hice 150, acuérdense. Tres cadenitas y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en las 6 empezamos a tejer. Vamos a tejer macizos de 3 sacadas, sacan 1, sacan 2 y sacan 2, nuevamente, en el mismo hoyito, sacan 1, sacan 2 y sacan 2, sacan 1, sacan 2 y sacan 2, tejemos 1, 2, 3 macizos, dejamos 1, 2 y en el tercer hoyito metemos con un medio punto.
tejemos tres cadenitas y nuevamente aquí en el mismo hoyito vamos a tejer tres macizos. Uno, dos y tres. Dejamos dos hoyitos, uno, dos, y en el tercero, siempre cogiendo la parte de abajo, no arriba, medio punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Cuando terminen su vuelta, volteamos nuestro tejido, tejemos seis cadenitas, cuatro, cinco, seis, y volvemos a repetir lo mismo. Lo vamos a poner un macizo, nada más que este lo vamos a tejer de dos sacadas. Luego tres cadenitas. Y aquí vamos a tejer tres macizos. Acuérdense que estamos trabajando de tres sacadas. Sacas uno, sacas dos y sacas dos. ¿Sí? Volvemos a repetir. Un macizo de dos sacadas. Se prende aquí en el último hoyito, que está hasta arriba, de dos sacadas. Este debe de ser chiquito para que no quede muy patón. Después de esto siguen tres cadenitas y tres macizos. Uno, dos y tres. Y así nos va a ir quedando. Y otra vez. Y así nos vamos a ir todas las vueltas hasta tener el tamaño que nosotros necesitemos. Ahorita que termine la vuelta, nos vemos para que les diga cómo terminar la vuelta y cómo volver a subir. Siempre tienen que tener los mismos cuadritos. Es lo que les iba a decir. A mí me quedaron 42 cuadritos de largo. Vamos a tejer un cuadro igual a este. Entonces los dos deben de tener el mismo número de cuadritos uno del otro, ¿sí? Y aquí siempre va cuadrito sobre cuadrito. Terminen su vuelta, únicamente vamos a tejer un macizo final. Volteamos nuestro tejido y volvemos a subir con seis cadenitas. Es muy importante que suban con seis cadenitas. 2, 4, 5, 6. Para que nos quede bien este. Aquí no nos vaya a quedar jalado, ¿sí? Y volvemos a repetir lo mismo. Y así nos vamos a ir hasta tener el tamaño que nosotros necesitemos. Miren, yo ya tengo 28 vueltas. Si ustedes quieren más largo, pueden hacer otra más larguita, ¿sí? Quedó muy linda. Mídanselo más o menos, vean. Si no, le pueden aumentar vueltas. Bueno, tienen que tejer dos cuadros iguales con las mismas cuadritos y las mismas vueltas. Ya tengo mis dos cuadros, pero el segundo nada más le tejí 27 vueltas para que con la número 28 una mi rectángulo al otro, ¿sí? Aquí le hice un nudito para que no se me desbaratara. Vamos a deshacerlo y vamos a empezar a unir un lado con otro. Antes de empezar a unir, vamos a contar, bueno, ya sabemos cuántos cuadritos tenemos, los vamos a dividir entre tres. Porque la primer parte, la tercera parte, va a ser un hombro, luego la de en medio el cuello y el otro lado el otro hombro, ¿sí? Entonces ya que tengamos dividido, vamos a empezar a unir con nuestro mismo tejido, ¿se acuerdan? Subíamos con seis cadenitas, 3, 4, 5, 6. Bueno, miren, para seguir ya separé. Acuérdense que eran 42 cuadritos, ya puse 14 cuadritos para un lado, 14 para el cuello y 14 para el otro lado, ¿sí? Bueno, ahora, otra cosa importante, yo voy a tejer esta vuelta de acá, me va a quedar por el derecho. Entonces vamos a buscar la forma de que este lado esté por el revés. Si la volteamos y esta está por el revés, no nos van a quedar los cuadritos unidos, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya hicimos nuestras seis cadenitas, prendimos y vamos a empezar a tejer la vuelta que nos falta en el lado contrario. Ay, Dios mío, aquí me quedó flojo.
Vamos a empezar a tejer de la misma forma. Nada más que vamos a unir. Miren, esto lo hacemos normal. A la hora que tejamos nuestras tres cadenitas, unimos en el cuadrito de enfrente. ¿Ya vieron? Y seguimos tejiendo nuestro cuadrito de este lado. Ahorita les voy a volver a hacer para que vean. Vamos a ir tejiendo nuestra última vuelta y uniendo al mismo tiempo. A ver, primer paso es tejer nuestro macizo pequeño. Segundo paso, tres cadenitas. Y aquí vamos a unir en la parte de arriba de nuestro cuadrito. ¿Ya vieron? Hacemos un deslizado y seguimos tejiendo nuestros tres macizos. Y así de esta forma nos va a ir quedando unido con nuestra última vuelta, sin necesidad de ocupar aguja ni gancho. Miren. ¿Ya vieron? Aquí ya se unió este, ahora este con este. Por eso es muy importante que esta vuelta nos quede en derecho y esta vuelta en revés. Pues así de esta forma vamos a unir nuestros 14 cuadritos. Miren, ya tengo unidos mis 14. Vean cómo no se ve. Lo que pasa es que este es mi derecho y este quedó en revés. Entonces queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bueno, ya uní la primera parte de mi ensamble. Ahora voy a tejer los cuadritos de este lado sin unir hasta llegar al otro lado donde ya tengo que unir nuevamente mi hombro. Entonces ahorita seguimos tejiendo normal. A ver, déjenme, es que me pesa mi tejido. Sí quedó grande, ¿eh? Entonces ahorita aquí ya no unimos. Ahorita ya vamos a tejer normal. Ya sin unir, ¿sí? Otra vez, los que nos hayan quedado, si les quedaron 3 en medio, 12, 14, los 15, los que les hayan quedado, acuérdense que todo esto es aproximado, ¿no? A todos nos queda igual. A veces nos queda un cuadrito más a unos o un cuadrito menos. Eso no hay problema. Entonces ahorita vamos a seguir tejiendo así hasta llegar a donde tenemos la marca del otro hombro para volver a cerrar de esta forma. Miren, ya uní mis otros 13 cuadritos. Aquí está mi cuello y aquí está mi otro hombro. ¿Ya vieron? Quedó muy lindo. No se ve la unión. Nada más que aquí al final terminamos con un macizo y para unir el otro lado vamos a tejer tres cadenitas y prendemos aquí. ¿Sí? Y ahora sí, aquí ya rematamos nuestro hilo y vamos a coser los costados de nuestro ensamble. Tenemos unidos nuestros hombros, ahora vamos a unir los costados de nuestro ensamble. Vamos a sacar exactamente la mitad que mide cada lado y vamos a empezar a unir. Miren, yo amarré ya aquí mi hilo y entonces voy a sacar punto. Ahorita vamos a rematar todos estos hilitos que tenemos aquí para que quede muy, muy bien terminado. Son tres cadenas, prenden a la mitad. Así es como vamos a unir nuestros costados. Tres cadenas, prenden. Tres cadenas, en la siguiente prenden. Miren cómo va quedando. Tres prenden, tres prenden. Ahorita tres prenden acá. Y así nos vamos a ir. Yo ya cerré el otro lado. Y miren cómo me quedó. ¿Sí? Al llegar a la mitad, me fui con medio punto todo alrededor de la manga. Y luego me regresé con el medio punto de cangrejo. Que ahorita se los voy a enseñar. Voy a cerrar hasta la mitad. Y luego me voy a seguir con medio punto. Y a la hora de iniciar nuestro cangrejito, ahí nos vemos para recordar cómo va. Miren, cuando terminen ya la unión de su costado y la vuelta de medio punto de su manga, entonces vamos a unir con un punto deslizado tejemos una cadenita y ahora vamos a tejer hacia atrás.
Por eso se llama medio punto de cangrejo, porque va caminando hacia atrás. Miren. Meten, sacan su hilo, ya que tienen dos en el gancho, cargan y sacan los dos. Y nuevamente. Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta terminar. Y cuando terminen su vuelta, ya nada más meten aquí en el primer punto, hacen así, un como punto deslizado, cortan su hilo, hacen una cadenita y jalan. Y ya está rematado. ¿Sí? Ahora este hilito lo vamos a esconder por la parte de atrás. Acuérdense que no vamos a cortar los hilos porque se nos puede desbaratar nuestro tejido. Vamos a ir entremetiendo entre todo nuestro tejido hasta perderlo. ¿Sí? Pues ahora, ya nos quedó todo. Ahora nada, vamos a ver la parte de abajo de nuestro ensamble. Le vamos a poner las barbitas. Y con esto terminamos. Con nuestro móvil o con una libretita, un cartón, lo que ustedes tengan. Vamos a dar 3, 4, 5. Yo le voy a dar 5. Si ustedes la quieren más gordita o más larga, pues pueden ocupar otra cosa, ¿sí? Entonces cogemos así nuestra barbita y aquí en la parte de abajo de nuestro ensamble vamos a colocar de esta forma, ¿sí? Podemos colocar uno sí, uno no, uno sí, aquí en la parte de abajo de nuestro cuadrito, aquí está. Ahí metemos. Jalamos, así. Si ustedes quieren, pueden cortar aquí abajo. Si no, pueden quedar así dobladitas y también se ven muy lindas. Pues miren, con este paso ya terminamos nuestro ensamble. Ya nada más hay que dar una muy buena planchada a vapor para que luzca hermoso. Pues ahora sí vamos a ver cómo nos queda. Pues, ¿qué tal les quedó su ensamble de verano? ¿Verdad que está precioso? Ahorita yo tengo mucho frío porque todavía estoy en España, pero ya nos tenemos que estar preparando para el verano, que va a venir muy, muy fuerte. En México ya está el verano, así que ya pueden empezar a disfrutar todas estas prendas caladas y ligeras que hemos tejido con hilaza. ¿Sí, hermosas? Oigan, pues quiero invitarlas, ya me estoy despidiendo de España y agradeciendo todo lo bello que viví aquí, lo hermoso, todos los lugares que conocí aquí en España, pero ya vamos a estar ahí en México, vamos a estar en Querétaro, vamos a estar en el Hotel Real de Minas, es 15, 16 y 17 de febrero, acuérdense del 2019, ahí vamos a estar con toda la venta en los estambres, las revistas y con esta gran exhibición de prendas. No se la pierdan, hermosas, vamos a estar de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y la semana que sigue voy a estar con todas mis amiguitas de Veracruz, vamos a estar ahí en el World Trade Center de la ciudad de Veracruz, vamos a estar con todas ustedes, también con la venta de los estambres, con todas estas hilazas hermosas, con toda la exhibición de prendas y la venta de las revistas, ¿sí, hermosas? Entonces, allá nos vemos en el Centro de Convenciones de Boca del Río, Veracruz, 20, 21 y 22 de febrero del 2019, allá nos vemos, ¿sí? Pues acuérdense que yo quiero que ustedes sean parte de este festejo de que vamos a cumplir 1,000,000 de suscriptores. Entonces, les estoy pidiendo que graben un video pequeñito de 10 segundos y me digan de qué parte del mundo me están viendo y qué es lo que les gusta de mi canal. Algo muy pequeñito, pero voy a pasar ese día que lleguemos a esta meta, voy a pasar todos los videos que me están mandando. Están mandando unos videos increíbles, hermosos, y de lugares que de ustedes ni siquiera se imaginan, con otros idiomas. Entonces, les va a parecer increíble todo esto. Pero quiero que tú también seas partícipe, así que graba tu video y mándamelo al correo de tejeamigas@gmail.com. Ahí espero recibir muchos, muchos videos. Por favor, revisen que sea enviado su video, porque me están llegando muchos videos, pero vienen vacíos, no llegan. Entonces, les he estado escribiendo para que me los vuelvan a mandar, pero ustedes revisen que esté bien enviado, que me lleguen perfectamente, para que ese día no tengan duda de que ustedes van a participar en este gran evento. ¿Sí, hermosas? Pues espero que lo hagan. Acuérdense que las quiero muchísimo, les agradezco mucho
todo su apoyo y todo lo que han hecho juntas conmigo. Todo lo que hemos pasado, que ha sido cosas hermosas, que hemos viajado, hemos tejido, hemos platicado, hemos llorado, hemos reído. Bueno, hemos estado en las buenas y en las malas como las mejores amigas y los mejores amigos. Por eso son mis tejeamigas y mis tejeamigos. Acuérdense, pues espero les haya gustado la clase. No se les olvide suscribirse a mi canal de inglés, darle like y poner todos sus comentarios. Las quiero muchísimo, no se pierdan el próximo video. Tenemos una transmisión en vivo desde la Expo Querétaro. Ahí vamos a estar todas muy, muy contentas. Allá las espero. Nos vemos muy pronto, hermosas. Bye.